En lo que a las leyes secundarias se refiere, el Partido Revolucionario Institucional no quiere hablar el asunto de la candidatura común, ya que sabe que no tiene mayoría con los votantes, y al enfrentarse a otras fuerzas políticas tiene desventajas, aseguró el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez. Pues el periodo ordinario no le alcanzó, sin embargo en este periodo extraordinario se han estado discutiendo las leyes secundarias. Tuvimos la noticia de que la reforma electoral casi está terminada, casi está concluida. Hay algún tema ahí que el PRI no quiere avalar, como es el asunto de la candidatura común. Esto porque sabe que no tiene mayoría en los votantes, que en una candidatura común PAN-PRD, pues lógicamente tiene desventajas, o con otras fuerzas políticas tiene desventajas, y está atorada la reforma electoral. El presidente estatal del Sol Azteca apuntó que la preocupación radica en lo que es la reforma energética, ya que a su decir es entreguista, porque el gobierno proporciona a los posibles inversionistas todo un diagnóstico que había hecho anteriormente Petróleos Mexicanos. Vamos a mantener la postura con respecto a la posibilidad, y que ya estamos trabajando en ello, a legalizar el trámite de la consulta sobre esta reforma, que se va a llevar a cabo el mismo día de la elección para las diputaciones federales en el 2015. Lógicamente ya es un hecho, en el sentido de que ya ha sido autorizada esta ley secundaria, y que hoy el Senado y el Congreso han autorizado los formatos de solicitud de ingreso en donde el PRD va a trabajar sobre esta consulta ciudadana, esta solicitud. Pero la preocupación radica en que se ha todavía llegado a los extremos, en acuerdo con el PAN, sentimos nosotros, de una reforma energética totalmente entreguista. Y preocupante resulta ver que en el informe pormenorizado del reporte que presentan al Congreso, se habla de que se ha entregado a el gobierno de la República, y a la vez este gobierno está promocionando a los posibles inversionistas, no solo nacionales sino extranjeros, todo un diagnóstico nacional que había hecho Petróleos Mexicanos, exploración, con respecto a cerca de 5,000 pozos petroleros ubicados y franjas de producción petrolera. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.